Hola, soy Manolo Lama, a mi derecha está Paco González y los dos os damos la bienvenida en el Día de los Santos Inocentes. Apuesto y estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis gastado alguna bromita. Hoy jugará el Newcastle, que recibe la visita del Derby County. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Ese balón suelto cambia de dominador. Anita. Se puede poner por delante. Lo falla por encima del marco. La jugada lleva peligro. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Williams. Hunter. Ahí está el pase. Ojo con ese tiro. Ese balón es para él. Entra con decisión. Aprovecha el espacio para crear peligro. Ojito que... ¡Gol! Y Hunter lo manda al fondo de la red. Abre el marcador con este tanto 1-0. Desde ahí podría incluso tirar. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ameobi. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El partido, Paco, se va a disputar en St. James Park, un estadio, chico, que tiene más de 120 años, que acoge los partidos del Newcastle y además siempre juega aquí como local. El estadio, Manolo, tiene un aspecto rarísimo, vamos a reconocerlo. Es asimétrico tanto por dentro como por fuera. Y además le falta una tribuna alta en uno de los lados. Oportunidad de ampliar su ventaja en este córner, amigos. Jenlin, prueba suerte, dispara, ¡uy! Ha salido ligerísimamente desviado. Reglamento en mano, eso falta González. Recuperan el balón, a ver qué hacen ahora con él. Y le pega a puerta.
Ha tenido la ocasión de igualar el partido, pero mira lo que ha desperdiciado. Delante del portero hay que saber mantener la cabeza fría, Manolo, por Dios. Él se ha puesto a dudar. El balón queda suelto. Anita. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Podría haber una buena ocasión. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Entra con decisión y le quita el esfuerzo. No. Ojito que pueden romper las tablas. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Esa es la intención de su técnico. Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Y el árbitro ordena que dé comienzo a la segunda parte. Ahí puede haber una oportunidad. Han cortado. Casi consigue arrebatársela. Envía el balón hacia la posición del extremo. Tocan y tocan. ¡Qué bien el empate! Era Paco, no es capaz de finalizar la jugada y deja escapar el empate. Este tío está gafado, te lo digo yo, ¿eh? No exageres, Manolo. Aunque un delantero que se precie no puede fallar eso, por Dios. Hostia, que tenían el micro, que teníamos los micros quitados, tío. Me cago en la puta, no sé por qué. No. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador bueno, no le sirve esta, para algo. Pues no, no, no sé, no sé por qué, porque a mí me salió ahí durante un tiempo, me salió una cosa. Pero donde me mandaba no era nada de concentración. No, estoy viendo la misma página que tu mente puesta del. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Curioso. Sí. El Resident Evil y el Life Action yo tengo con otra pestaña. Que tú no la tienes ahí. Sí, pero esa me parece que te mandaba a la página, creo. Se la vuelve sí, me a manda, no, me abre como otro menú aquí. Pone Welcome, Question Lab, Giveaways. Para un tutorial. Es algo como un chat. ¡Anita! O sea, es como para añadirlo. Es para añadirlo. Yo no añado nada, no tengo nada. Pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Claro, para los Hunter. Menudo crack con el balón Hunter. Eso tiene que ser las notificaciones, ¿no? Claro. Admirable. La mantiene a pesar de la presión. Sí, ahora tengo puesto activar, detectar fotogramas omitidos y detectar fotogramas perdidos. La posesión en el centro del campo. Eso lo tengo activado. Bien. Todo. Espérate, ahora volví yo a esa pestaña. Sí. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Está la configuración y las notificaciones, que es lo que decirlo que cuando llegue un nuevo que te salte. Claro, es que no salta solo. Ahí en la barra donde ponía lo del hosteo que se ve el icono de como de refrescar. No ha sido falta sí. La entrada, pues sido a mí magnífica. Ahí me pone aceptar o denegar. Y si no le di aceptar, pues hasta que no le di aceptar no sale la notificación. Vamos, te cuenta que cuando hice yo el directo el otro día me salto directamente, ¿no? Claro. En el directo. Pero te suena. En verdad el este te suena, ¿no? ¿O no te suena a ti? Cuando hay notificación. Puede haber peligro sí. En sonarme, sí, suena en el directo.
Así que tienes puesto solamente activar el sonido y por eso no se ve. No, mira, ahora que han fallado. Aquí, mira. Bueno, está todo. Vale, mira, mira, activar el sonido, lo tengo quitado. Yo lo tengo quitado eso, pero claro, pero en cambio el sonido sí que se escucha cuando se suscribieron, cuando me siguieron. Pero tío, es que es muy raro. Y luego tengo puesto el detectar fotograma, lo tengo puesto en un 15%. Pero está así automático, o sea, yo ahí no he tocado nada. Y el de abajo está igual, en un 10. O sea, la única diferencia que es que yo tengo quitado el sonido. Igualmente se escucha. Es la única diferencia que tengo contigo. Ahora se lo pondré a ver. De escuchar el defensa es lo único que tengo diferente. El portero detiene el disparo. Mira, mira, Paco, mira, mira, no los oye. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo. En este detectar momento, y un 15. Malo, es que vale. No se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar. Vale, ya está puesto. Yo tengo sin detectar y un 15. O sea, el sonido lo tengo quitado y en el primer detectar lo tengo puesto en el 15. O sea, eso sí. Balón dividido y en tierra. Porque luego lo otro es mirar lo del panel de control. Se juegan atención los dos últimos minutos. En la configuración igual, ¿no? Menos mal, vaya palo. Sube, 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 Hunter. El trencilla añade dos minutos. Dos minutos. A mí me parece poco, ¿eh? Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Pero mira. Vale, 1-0. Mira, a ver. Al final del encuentro, mira aquí, panel de control. Con 1-0. Qué demostración, Paco, de solidez defensiva. ¿Ves? Sería esto, ¿no? A ver. Trading. Mira, ahora estoy aquí en default. Es default, activo. Alex, enhorabuena por el gol de la victoria. ¿Qué has pensado cuando lo has visto entrar? Me alegra por la victoria del equipo. Hay que devolverle al mister la confianza que ha puesto en mí. Ha sido una sensación maravillosa. Ahí, al mister. Siempre es muy agradable recompensar la fe que el mister ha puesto en mí. Y mejor si es con el gol que te da. En el primer bando, en el Solid Pulse, hoy a mí me sale activo, ¿eh? Importante paso. ¿Dónde? ¿Cómo te sientes con la victoria? Esto. No, en el de al lado. Hemos jugado con mi equipo. Emma ya hizo un gran trabajo táctico. Hemos empezado a cuajar como equipo, siguiendo las tácticas del mister como una unidad. Vemos el papel de cada uno y eso hace más fácil rendir en el campo. Luego está si seguimos así, creo que cosecharemos más victorias. A mi tomato, Alex, la preparación de estudio de y luego otro sense. ¿Algún comentario? Y le ponía entre paréntesis uno. No sé. Todo es mérito del equipo, pero el jefe nos dijo lo que esperaba de cada uno antes del partido. Lo hemos hecho y dio resultado. Y hemos acabado. Muchísimas gracias. Adiós, guapísima. Adiós. Pues no sé, ¿no? Está eso y luego lo del alert, ¿vale? Lo del alerta es aquí. Sí. Aparte esto. ¿Esto para qué es? Bien jugado, tronco. Uy, te veo en buena forma. Sabes que yo me doy cuenta. Más me vale si quiero que se acuerden de mí. Estoy cogiendo ritmo. No salgo a jugar yo solo. Aquí ya me siento como en casa, tío. Me alegro, tronco. Y quién sabe, si sigues jugando así, igual vuelves a la Premier League. Y a lo mejor hasta yo también. Vale, pues en teoría es aquí en el alert box este. Aquí sí, tiene sí, que ser. Sí, me dio ahí ahora también. Uy, a ver, ahora, ahora. Vale. Es difícil, ¿eh? Subir la media al personaje, tío. No. ¿No ves? Aquí está todo puesto. Sí, está todo bien ahí. ¿Ves? El compartir multimedia. Mira, está activado. Yo no lo tengo activado. ¿Esto no? No. Lo dejo así. Uy, espera, espera.
Ya veo que lo estoy viendo eso ahora, ¿por cómo eso lo tengo has marcado? Te habrás emocionado muchísimo. Y tanto que sí, Karen. Igual es el mejor gol que se ha marcado esta temporada. Yo tengo el medio. Espera, Mariano. ¿Qué tienes que decirles a quienes creen que tu ego ya empieza a ser problemático? ¿Qué les dirías? Bueno, la verdad es que nada. Ellos no son los que meten goles increíbles, ¿verdad? Y una cosa más. Siento curiosidad. Karen, hemos acabado, gracias. Va de sobra, igual que es un parguela. Pero un parguela a tope. Hola, mamá, ¿qué tal? Tienes que estar harto del servicio de habitaciones. ¿Has visto lo que cobran por subir esto? ¿Qué pasa? Harold. Alex. Tu padre. Mira. No pienses que se fue porque no te quería. Harold. Fue un gran jugador, ¿sabes? Se parecía a ti. Delantero centro. Una diestra de oro. Se deslizaba entre los defensas como si no existieran. Amaba este deporte. Quizá demasiado. Quería ser como Jim. Pero tras la lesión... La primera vez que le habla de la lesión del padre. A veces hay que aprender a aceptar las cosas. Sí. Come. Pues eso, lo he desactivado, ¿vale? Y le he dado a guardar configuración. ¿Vale? Ver, luego en lo de seguridad de España yo tengo el 50%. Lo tengo en medio. Ahí. Y lo demás, ya digo, lo demás está todo igual, en verdad. Vale. ¿Qué más? ¿Esto qué? Sí. Buenos días. Buenos días, mister. Espero que hayáis descansado y estéis listos para el entrenamiento de hoy. La defensa sube, bueno, sube la fuerza, intercepciones y marcaje, bien. Vamos a filar. Maricón. Me ha hecho el lío, pero va a ser bien. No. No, tío, si ya falló el segundo, no, ni. Joder, vaya mínimo a ver, tío. Buah, la última, tío. Bien hecho, pero no me ha llegado. Madre mía, qué mal. Venga, arrebatar el balón. El pavo está haciendo defensa de CPU, cabrón. Con lo que estoy jugando. ¿Y eso qué es? Que controla solamente un jugador y lo demás lo controla la máquina. No jodas. Sí. Eso cuando defiende. Sí. ¿Y cómo se pone la defensa con F clásica
y la defensa clásica es que él solamente corre con un jugador, va corriendo con un jugador solamente por el campo. Y la defensa, sí, va cubriendo, va haciendo cosas y la defensa es sola. Va sola. Dice esa defensa se queja muchísima gente. Porque se queda quieto en un borde de área y la defensa se lo hace todo, presiona y demás. Hostia. Que claro, no te puedes hacer hueco, no puedes hacer historias porque estás todo el rato cubierto. ¿Y eso cómo se pone? ¿Desde el propio menú de pausa? Sí, en la configuración puedes poner defensa táctica. O sí, defensa táctica creo que es. Y desde ahí lo seleccionas. Ya te lo chetas. ¿Y eso lo tienes puesto así, Mariano? ¿Y qué? Lo siguiente, debajo de compartir multimedia. Algo que se lo han colado. Siguen saliendo otras cosillas por ahí. A ver, claro. Que en vez de iniciar, cerrar el programa. Y me está el pavo mareando, o sea, lo está haciendo solamente como jugaditas. ¿Sí? Sí, o sea, defiende con CPU y luego arriba está todo el rato cuando ataca, está todo el rato haciendo. El objetivo de nuestro club es estar al nivel más alto en, vale, la competición. Dicho... Así que debemos entrenar mucho siempre. ¡En marcha! Estoy aquí. Hoy practicaremos los tiros a distancia. Siempre que tengamos ocasión. Ahí estamos en... En Alerbox. Alerbox. Vale. ¿En qué apartas tú? Vale, esto general. Vale, con el colorín. Mira, el de que tú tienes activado, yo lo tengo... O sea, no. Aquí tienes... Yo tengo una cosa que tú no tienes. ¿Qué es? Debajo del demora de alertas, vale, que yo lo tengo con 5 segundos, luego me pone un limit alert moderation delay. Sí, yo eso lo tengo deshabilitado, pero no ves, y le tu vez a prueba manual. Pues así. Ahora te ha salido esa pantalla que en el de abajo yo lo tengo activado. Vale. Eso está diferente al mío. Vale. Y lo demás está. En la demora yo lo tengo puesto en 5 segundos. No sé si eso es para algo. Vale, ahora lo tenemos igual eso. Vale, termino de hacer esto. Mientras carga sigo mirando a ver. Es que algo tiene que ser, no es normal, tío. Me salió del full draft porque me he cansado del padre que estaba haciendo. Y manda un sobre de sesión de jugador de 86 a 90. Ahora me dan una sesión de 86 a 90, joder, que creo que voy jugando. Ah, vale, ya tengo el excelente. Vale, entonces en este apartado lo dejo así ya, ¿no? Sí, sí está. Lo que me han dicho que tiene los 5 segundos, esto de aquí. En el de arriba. Ah, en el de arriba. Sí, ahí tengo 5 segundos puesto. Vale, guardo esto. Vale, en seguidores, que es el siguiente. Seguidores, el primero está activado. El primero es este que está. Sí, sí, está bien, que eso lo tengo activado. Abajo el volumen de sonido lo tengo a 50, el cual lo demás está bien. Es en 10, el otro en 0 y ese deshabilitado. Vale, eso está bien. Le voy a la fuente, esto no se toca nada. De la fuente lo tenemos igual. Y voy haciendo alerta, aquí nada. Vale, pues guardo esto. A ver si es que a lo mejor esto, aquí en general. Disamples to alerts in enable alerts to net be aprobado manually. Claro. Vale. A lo mejor era eso, ¿eh? Vale, ahora vamos al directo. Me pongo yo en la página del directo. Y ahora mandas un. Lo de antes, lo del follow de antes. El APJS, ¿no? Sí, el host. A ver si salta solo ahora. Vale, ya lo tengo puesto. The channel is already hosting. Espera, me voy a tu canal primero.
porque lo estoy haciendo como si fuese desde mi propia pantalla, de mi propio canal, que estaba viendo tu directo y no valía. Y aquí en Copa tenemos que jugar contra el Leicester ya. Lo que pena es que no te deja ver el calendario aquí en el juego. You don't have permission to perform that action. Me parece que no. Me parece todavía lo de action. Vale. Digo, si no, si tienes otro canal, pues sí. Con otra cuenta, probarla a ver. Otra cuenta, no. Hay uno, ha puesto Alex Hunter al 11 inicial, como tiene que ser. Quien tenga algo que decir al respecto, que venga a verme. Y tú, ojo con el patito. Ojo, que te mire, con el patito no sé. Ya ves. Hola a todos y todas. Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de liga. Os habla un año más Manolo Lama. Recuerden que juega el Leeds United, que recibirá la visita del Newcastle. Bueno, no me deja. Saca de centro, el partido acaba de comenzar. Esperamos poder disfrutar de 90 minutos de fútbol de gran nivel. Llegar no llega nada. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Bueno, el equipo Paco va a jugar con un 4-4-2. ¿Tú crees que el planteamiento es ofensivo? Todo dependerá de la situación. Uf, si el primer chute de junto que entra, apague vámonos. La bola que vuelve a sus pies. Corta. Nos vamos a fijar muy atentamente en su actuación y creo que va a merecer la pena. Todos hemos visto que va como un tiro, Manolo. Creo que son 4 los goles que ha marcado en los últimos 3 partidos. Y yo espero que siga en la racha. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Hunter avanza con el cuero. Oh. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Vuelven a poner el balón en juego, González. Aquí no hay pausas, ¿eh? Entra en zona peligrosa. Está intentando provocar el fallo del rival. Ah, el rival no puede fallar. Buena bola al área. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. Ameobi. Jesús Gámez. El cuero queda suelto tras la entrada. Entra en zona de peligro. Buah, mierda. Prolonga la jugada con un pase hacia el área. Intercepta justo a tiempo. Daniel Williams. ¡Oh! ¡Qué paso! ¡Qué balón, chaval! Pase bombeado para Hunter. Podría ser una buena ocasión para los Urracas. ¡Mamma mía, tío! Jesús Gámez. William. Custodian la pelota, la miman, la cuidan, le sacan brillo. ¡Vaya manera de jugar el fútbol! Dani Williams se dirige a la zona de ataque. Vaya chup. Uy, Paco, ahí veía yo el gol ya. La espada del segurata. Muchos como tú, Manolo, pero de momento sigue el empate. William. No consigue apoderarse de la pelota. Es que le falta más media al jugador, tío, muy malo. William. Podría haber una buena ocasión. Porque es verdad, tío. ¡Qué oportuno! Nada de nada. Y encima, el entrenamiento que haces con el equipo es de bronce, pues menos experiencia se lleva. Yo estoy por vender todos mis jugadores de lo que tengo bueno, de este y abrir sobres. ¿El 18? Sí. Bueno, a ver, las cosas como son. Si en cuanto tengas el 19, el 18 lo vas a borrar de la Play.
prácticamente sí, así que... Entonces, claro, yo las cosas como son, para tener lo que no lo vas a usar, pues oye... La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Véndelo, claro. Y claro, y como tengo dos jugadores ahí de reserva y eso, me puedo probar un equipillo. Y ya ves. Yo aquí en el 17 no tengo nada, lo vendí todo. Ahí tengo jugadores para poder hacer una plantilla. Por si acaso hago algo. Así que... Le conté. ¿Por cuánto está? Le conté. El balón blandito llega hasta las manos del meta. 23... 24... 10, vamos a hacer 2 minutos de descuento. ¡Hola! Vaya palo le metió. No hay motivo para añadir nada más, Manolo. Pues véndelo. El árbitro. Ah, el primero. Bien. El árbitro bien, comprueba sí. Que todo está en orden bien, y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Esto ya se calculó, lo compró por 24, ya ves como empuja por 26. Eso fuera fantástico. Vaya. El defensa. Saque muy rápido, Paco. Que esto no pare, sí señor. Ojito con esos saques de banda. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Balón fácil para el cazadero. Qué mal pasa, tío. Borjante, tenemos que meter un gol, tío. Desde ahí podría incluso tirar. Chuta puerta. Vaya tiro. Se va fuera por kilómetros. Otro que día, profe. El Oguar compró por 34. Y el estudio le pidió el FUFA 37. Aprovecha el espacio para crear peligro. Vamos. Si el partido acabara ahora mismo se llevaría la victoria, gracias. Vaya pase le metió. Pero esto no ha acabado ni mucho menos. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo aprovechaba para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado, lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Alex Hunter. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juez. Eso es gol casi. Quería que marcara al Hunter y nada, no pudo ser. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Atención a ese balón bombeado para Hunter. Boca. Peligro, peligro. La pone al hueco. Buaca. Vaya cagada mía, tío. Gol, 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 gol. Muy bien hecho. Abajo es donde más le duele a los porteros y aquí lo hemos visto. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Cada vez más cerca de la portería rival. Los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Si la enchufas adelanta. Menudo crack con el balón Hunter. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se mató. Alex Hunter. Ahí podrían haberse adelantado. 20 minutos más y llegamos. Estoy recibiendo muchas ocasiones, partido, Paco. A ver si meto alguna, tío. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Vale. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas. ¡Sí, Soco! Madre mía. Ese balón es para él. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Ya vendía a 4 y tengo 119. Buena parada, ese remate de cabeza. El portero ha evitado que rompan el empate, algo que a estas alturas no habría tenido solución.
Solo quedan algunos minutos de juego. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Pierden el claro, balón a la primera. Mejor. Estaba bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Alex Hunter. Qué buena ocasión. Vamos, tírate. Gol, 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 gol. Bueno, estoy intentando abrir algún sencillo. Hay que estar pues, hasta que el árbitro pide. Todo el tirón, a ver si sale. Imagínate a los Messi, tío. Buah. Pero un Messi ahora. Ahí, vamos. A ver, estoy contento, me ha tomado un cristiano. Era intangible, pero bueno. Balón que se juega cerca de la línea de cal. Mira, sobrena. No lo ha tocado. Se lo ha quitado limpiamente. Tendrán que jugar tres minutitos más. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. ¡Mulea! Joder, chaval. Vale, por lo menos he ganado. Vacapollo. Me ha tocado Vacapollo. Vacapollo. ¿En serio se llama así? No, es Vacayoco. Ah. Se le llama el Vacapollo. Joder. Ha sido el hombre del partido. Dos hombres. Cuéntame, ¿te esperabas el premio por tu actuación? Que se me esperaba el premio. Me ha pillado por sorpresa. Ha sido una sorpresa, la verdad. Yo diría que he cometido bastantes errores, pero vamos, que estoy encantado. Ojo, se ha vendido otro. Lo tengo. Parece que estás en muy buena forma, Alex. ¿Cuál es tu clave del éxito? Escucha atentamente, gracias a la cosa. Estoy arropado por jugadores muy experimentados. Se aprende bastante solo observando y escuchando. Tu equipo ha marcado, Alex. El pase ha sido tuyo. Bueno, da mucha alegría ver a un compañero que así está trabajando en mi acción. Siempre es genial ver que un compañero marca. No hay nada comparable en la Premier League. O sea, como me tocó un Bale ahora mismo. Gracias, sí. Alex. Gracias. No, vea. Hombre, está del equipo de la semana. Está el Bale, está el Salah, Eriksen con 23 de media. O sea, hay unos cuantos. Joder. Tochos. Alex, creo que estás en muy buena forma, ¿no? No está saliendo bien. Si eso ayuda al equipo, me alegro. Todo encaja perfectamente, Dino. No tengo ni que pensar en ello. Esa es la clave, Alex. No pienses de más. Solo juega. Excelente trabajo. Vamos, mira el Mr. Mada y la enhorabuena. Sus cojones. Joder, pero no subo a 69, ni de broma, tío. Si tienen un puntillo, lo guardamos para hacer algo. Ojo, panel. ¿Sí? ¿Tienes un panel francés? Defensa. O CL. Bueno. Ese para venderlo directamente, ¿no? Sí, es lo que puedo decir ya. Vale. 3, 2. Los grandes jugadores y equipos requieren diligencia y concentración. Y hoy va a ser eso lo que os pida en el campo. Vale, mister, pues tú manda. Añadir ejercicio. Hostia, pues aquí puedo meterle yo uno que me lo chete bien. Aunque sean jodidos. Sí. En tiros. Precisión de cabeza. Esto me iría bien. Ataque, postura, pase largo, no, defensa no. Aquí sube la velocidad, aquí sube más la velocidad.
Pásate todos los pivotes que puedas regateando sin que tire centro de esa. Eso se jodió. Tiro centro, le he puesto. Venga, inicia. Bueno, ya por lo menos te ha salido uno, ¿sabes? Me tiro otro. Queda 83.000, ¿verdad? Tiro otro. ¿Qué estás abriendo? Los de 7.500, ¿no? Sí, los dos que hay. No hay otros. Abre el sombra. Bueno, 1.300. Que son tontos porque te cogen y te ponen un sobre que se llame sobre de despedida. Y algunos seguro que lo abre. Ya te lo digo yo. Por ejemplo, yo ahora mismo. No, pero es el hecho de que, hostia, pues coño, ya que como quien dice vas a cambiar de juego y sabes de sobra que al otro, te vas a viciar, pues joder. Mm. Que es más primera vez que salgan jugadores buenos. Claro. Pero luego los ven a otro. ¿En serio? ¿Que me ha tocado una ficha de Food Draft? Ah, sí. Sí, estos son 15.000 monedas. Por la Face. A por rebocar, tengo un futuro gratis. Yo. Ojo panel, ya habría mucho me parece. If, ¿vale? Portugal. Oh. Ojo Pepe. Pepe. Pepe, 87 de media, ¿dónde está? ¿87? Sí. Que sí, pues la carta es normal de 86. Como ha tocado 86 de media, 90 de defensa, 83 de físico. A ver cuánto se vende, porque ha jugado mucho. No, porque el equipo está en visitas, ¿no? Sí. Pero bueno. Vale, pues este también lo hemos hecho perfectamente. Bueno, 18.700 pujadas. Más 20.000, lo puedo vender. A ver si alguien nos deja un follow por aquí, o un host, o un raid, o algo, tío. Tengo ganas de ver si va a saltar esto automáticamente. A ver. Ojo, o sea, me toca Pepe y 5.000 monedas. Hostia, muy bien. Sí, muy bien. Hombre, por lo menos, dice, ya no me ha tocado un jugador de 8 o de 9, ¿sabes? De valoración personal, pero... 5.000 monedicas. Ha ganado un PPI y encima una ficha de Food Draft. Y eso no me ha costado, se cree que 2.000 monedas. Bueno, imagínate. Está perfecto. ¿Qué pone? Fuera de Europa, estupendo. No puedo evitar preguntarme si seguiríamos jugando si no hubiera cedido a Alejandro. Hostia, el Manchester City está en la mierda, El Manchester City se ha hecho con otros 3 puntos hoy. No les va mal, nosotros te necesitamos más. Dani William. Vale, esto sigue siendo partido, tío. Quiero ver si es que toque la copa ya. Porque ya el siguiente partido es contra otro de segunda y luego ya me tocará el Liverpool, lo más seguro. No, ahora me toca contra el Manchester y luego contra el Liverpool, seguro. Pero te pueden guardar las monedas estas, tío, en... para otro FIFA, tío. No, no se puede. 2:40. No se puede, sería una salvajada, porque la peña que tiene los equipazos... Ya, y los vende todos y ahí se va por todo lado. Claro, mira, tú ponte, por ejemplo, tú o yo. Yo por lo menos, yo creo que sacaría, que con todo lo que tengo, 100.000 monedas por lo menos saco. Y algo más. ¿Te imaginas? Si he sacado yo con 4 jugadores, he sacado yo 120. Pues tú imagínate empezar ya el FIFA este, o sea, a empezarlo ahora. Claro, tío, y la peña que tenga a Messi, Cristiano y todos esos que los venda, ¿qué? Ya. Bueno, voy a hacer el futuro, ¿qué mientras? ¿Cómo va gratis? Déjalo esto. Hola y bienvenidos a este partido. En mi caso me da una ¿sabes lo que podrías hacer? Sí, ya que están viendo todos los jugadores. ¿Qué? Guárdate toda la pasta y hacer un último Paco, grabarlo. Sí,
Oye, Paco, el campo de St. James Park ha disputado. Me quedan unas 50 ahí, me parece. Más jugadores, ¿no? Por vender. Sí, 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 se están vendiendo. Otra vez se van a también vender. El Manolo, el más querido ha sido Bobby Robson. No sé, te digo cuánto. Y luego entrenador, tiene una estatua en el estadio y todo. Está llamado a ser uno de los destacados del partido. Y por eso mírenlo, fíjense en él. En este encuentro podría ser decisivo. Manolo está viendo puerta con facilidad, como se ha visto en los últimos tres partidos, en los que ha marcado tres goles en total. Pero he marcado tres goles en total porque mis compañeros, tío, eran buenos balones, ¿sabes? En su pantalla pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación. Paco Jolán con 4-5-1. Bueno, mira, la porfía me está pidiendo el ventilador. Espero que no se escuche mucho, tío. Y con dos centrocampistas muy ofensivos. No, tengo que bajar mi micro un poco. Presten atención a sus pantallas. A ver un poquillo más. La alineación del equipo de fuera. Vale, ahora no y aquí vemos la formación de estos equipos también con un 4-5-1, González. En este caso, Manolo, tenemos a dos medias puntas jugando en zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. Quiero ver a tope, El Newcastle juega el primer balón del partido. A mí me gusta. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Williams. Entra en zona peligrosa. Hostia, Williams. Eso es un gol. Toma pan y moja. Estos no esperan a la tercera, a la primera bola vencida. Hacen gol en su primer tiro a puerta. Peligro, peligro. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. A ver, está mi equipo súper enchufado hoy. Está OP. No me sale el lechugo, tío. Lechuguero. Ledesma no consigue apoderarse de la pelota. Desde ahí podría incluso tirar. Menudo crack con el balón, Hunter. El remate de cabeza se estrella en el portero. Bueno, con podrá de 190. Y uno. Y uno. Ahora, dos más vendidos ahora. No consiguen parar y él sigue hacia adelante. No ha conseguido controlar el esférico. Y Pepe vendidos. Tenemos 76.000 monedas. Bueno, acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Busca el gol desde ahí. Eso podría haber sido el gol del empate. Pero aquí me dan la sobrecita de inicial y ya está entrando. ¿Sí? Me había puesto el candado, pero le he dado para entrar y no ha entrado. Están. Ahí me sale con el candado de momento. Disposición. A ver, me sale con el candado, pero le he dado para entrar. Y no ha entrado. Uy. Ha puesto que se queda a esperar la aplicación del FIFA 18, he dicho que sí. Y no ha entrado. La pelota se ha y estoy entrando. De cabeza. ¡Claro! No puede ser, eso tiene que ser cosa del mal tiempo, chico. El balón le ha hecho un extraño, yo creo. Creo que tiene que ser por el agua. ¿Te comparto, Manico? ¿O te distraigo? No, que te distraigo. Ah, no, sí, comparto. Bueno, en pantalla sale Cristiano Ronaldo. Para que salga Hunter con la pelota. Balón dividido y en tierra de nadie. ¡Qué bien se entienden entre ellos! Ledesma entra en zona de peligro. Puedes centrar desde la banda. Vale, pero hay que verlo todo.
No, no se ve nada. Ahora sí. Puede haber peligro en esa jugada. Vamos a ver qué tiene esto. La toca bien, chuta. Los jugadores que van a desbloquear. ¿De qué? Los jugadores de la tienda. Desbloquearlos para comprarlos. Ah. ¡Oh! Pues la entrada, ¿no? Ah, bueno, no, claro, porque es el primer año de la UEFA, ¿no? Sí. Sí, aquí sí. Paco, cuando éramos niños llovía, pero y qué pasaba, porque se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar. No, ahora los campos modernos, Paco. No, no, no tienen esos problemas. No. Busca el hueco para chutar. Joder, como entran, ¿no? Sacarán de córner tras ese cruce tan oportuno. Claro, en sí lo ha dado la estrella, Cristiano y Neymar. ¿Y te va a hacer este partido? No puedo saltarlo. No, podría haber una buena ocasión. Buah, el balón de la Champions es guapísimo. Sin precipitarse. El balón de la Champions es guapísimo. Ha interceptado perfectamente al atacante y se ha hecho con la pelota. Es guapísimo el balón. Menudo pase teledirigido. Ojito que busca el gol. Se le hace. Mamma mía, menuda ocasión ha desperdiciado. Iba a meter la mano, le tiembla el pulso en el peor momento. Lo acelera por A. ¿Eh? Lo acelera por A. Nos no vamos al desk. Es que me da cosa saltarlo, tío, porque por esto es nuevo. Un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo. Bueno, van perdiendo. Bueno, la ficha tiene que mover, no puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. O sea, puedo cambiar la formación si quiero. Y salir del partido. Ya, pero... Nada, nada, que toca agua, agua y agua. Los jugadores van a tener que usar aletas en vez de botas si esto no para. Hombre, esta formación no me gusta a mí. Yo voy a hacer fiel a mi posición de siempre. Cuando te estés ofensivo. Buena entrada. El balón no tiene dueño. No hay duda. Es córner. En un momento tiene un try. ¡Tony! ¡Qué parada del cancerbero! Bueno, Chuchelini, cancerbero Alessandro, Sandro. Menudo crack con el balón, Hunter. El guardameta. Vale, ahora sí que tengo el equipo de Murcia. Un 4-3-3. Williams. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Casi consigue arrebatársela. Olvidad todo lo que he dicho. Es turno de los rivales. Ledesma. Vamos, vamos. Ledesma. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Chalini, le ha concedido espacio. Alex Hunter. Hay porteros y porteros. Esto es una señora parada. Desde ahí podría incluso tirar. Así, señores, se juega el fútbol. Busca el gol desde ahí. Buenas tiradas del guardameta. Joder, ¿cómo se ha frenado nunca? Está merodeando el área rival en busca de huecos. Fantástica jugada, qué visión. Aquí tiene este hombre. Ahora que volver a empezar. Se disponen a sacar desde la banda. Aquí todo el partido presente. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, me yo no todo. Lo entiendo. Uy, aquí hay que cambiar cosillas. Lo primero, el trainer. Buen arrancado de Hunter. Lo segundo. El colegio ha pitado penalti a favor de Newcastle. Mira, no lo manda la caseta. Se marcha de la jugada con una simple amarilla. Se ha ido de rositas. Estoy seguro de que ni él mismo se lo cree. Ahora, chicos, pues quedan los audios.
que si no para los vídeos. De momento les va bien con este equipo. Perdón, la música. Así que solo hace cambios menores. El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está. De momento van ganando y están jugando muy bien. Vale. Vamos, Pantel. Vale. Vamos, Pantel. Ahora sí. Hunter chupa, chupa. ¡Qué golazo! Muy bien, cumplió su deber. Dicen que el que tira un penalti tiene más que perder, pero esta vez ha salido bien parado. Ostras, eso tengo que activarlo más de dos pulsadas. Entra un delantero, hermano. Madre mía, una apuesta valiente y decidida. Hace muy bien, ya no tiene nada que perder. Ahora sí. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Bien, defensivo, como siempre. Vamos a ver. La ocasión está ahí. Anita. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Toca la bola para otro de los suyos. Bien, acaba con el ¿pero? Peligro. Pelotazo arriba. Mira, tengo los botones cambiados. Está en casi va. Sí. Un poquito a central la misma. Y me ha hecho el chute. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta, Paco. No podía ser la falta. No, bueno, hay alternativas. Voy a centrar y me chuta, digo, ¿eh? Digo, esto no. Esto no va así. ¡Dani! Hunter. ¡Hunter! Con él, ¿no? ¡Fuera! Chapó por el defensa. Mira, echando los controles que tengo, amigo. La elevación está. Dentro de 5 minutos llegaremos al 90. Danny William galopa buscando el área contraria. Mi madre, qué ocasión. ¿Cómo? Menudo crack con el balón. Me he eso, señores, es corner. Deja de tener el balón. Presiona el L3 y te hace una elevadita. Un lepan para mí. Vamos, Dybala. Vamos, Dybala. Mete los puños. Dybala. Intenta el disparo. La podía dejar pasar ese balón. El árbitro concede 4 minutos más de descuento. El resultado todavía no es definitivo. Puede llegar el instante del gol. 4 minutazos. Estaba claro que iba a añadir bastante tiempo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Corta la jugada. El árbitro señala el palo. Final del encuentro, que termina con 2-0. Palo, tío. Mira la receta, Paco. Menos posesión de bola y más goles. Vale, pues partido bastante bien, ¿no? Vamos, bicho. Vamos, bicho. Ay, vale, bicho. Cuidado, cuidado. ¿Sí me ven? Sí. Dice que para ver marcar a Cristiano con la Juve hay que poner el FIFA. Me cago en todo. Creo que no ha marcado o es que le está siguiendo. ¿El qué? ¿El Cristiano en la Juve? Hombre, está expulsado en partido de la Champions como que hizo una guarrada, me parece. Creo que sí. Vale. Y esto es lo que mola ahora. En teoría tiene que salir de aquí abajo en la pantalla, ¿no? ¿El qué? La marca Cristiano. Pues solo en el ultimate. A lo mejor solo en el ultimate. Hostia, mira, 29 de noviembre. Vamos, siguiente partido para la Copa. Contra el Manchester. Este partido es jodido. A ver si el Mister no me dice algo, tío. Me gustan las charlas estas, ¿sabes? ¡Oh! ¡Madre mía! Dybala. Y la máscara de Dybala. Estoy por quitarlo ya, ¿eh? Ya lo que...
Hombre, te, ¿no? te veo disfrutando mucho en vez de abrir sobres. Ya estaría abriendo FIFA bonos. Yo no sé qué esperas. Ya me sale el partido. Saludos de Paco González y de Manolo Lama. Hoy viviremos un encuentro de la Copa de la Liga Inglesa. Y esperemos, Paco, que se divierta. Seguro que sí, Manolo. El fútbol británico siempre es divertido. Hostia, en clase mundial me pude ir directo del juego, ¿eh? El protagonista de hoy será clase mundial. El Leicester City, que recibirá la visita del Newcastle. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Ya. Paco, a ver si me da alguna cosilla. Falta en una zona peligrosa. Hombre, me tengo que dar los sobres de 15.000 en teoría hoy ya. Vale. Vamos allá. Yo creo que le pegó con tantas ganas que se ha pasado de rosca. Se le ha marchado por encima del travesaño por intentar ajustarla a la cuadra. El portero ya puede relajarse. Esa no, pero en verdad sí, pero las 12 de la noche, ya siendo 25, ya te dejan jugar. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener. Que no sé cómo otra vez que quedó, ¿no? Hasta las 7 del día siguiente, buena tarde. Buena, ¿sí? Pero no hay falta, la pelota queda suelta. Ojo, el equipo de la semana. Hostia, las patas están muy guapas, ¿eh? Así. Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto. Por la fan, se viene ese juego. Vale, una sí. Salida muy segura del arquero. ¿Qué te dice, Nada, porque si vamos a utilizar el juego, que ya podemos. El balón, eso. Paco. Objetivos diarios, vale. Mira, ve, ¿no? El Juan Vale. Dividido tras esa entrada. Sí que está el Juan Vale. Ameobi. Anita. Plantilla destacada de Lingle. La pelota cambia de pies. ¿Eso qué es plantilla destacada? Ahí está creando. Porque peligro. En el 2018, cada semana se toma una plantilla entra destacada de un jugador en concreto o de alguien famoso. Y balón. Ahora le toca a Lingle. Hostia, a ver los rivales que tengo: Hunter. 77, 85, 77 Paco, 85. Es indiscutible. No es como la gente buscando. Que está jugando, Tienda. Ha estado 6 sobres en la tienda. 6 sobres. De la Champions, Neymar, Cristiano, ocupación, buscaba el pase al espacio Orlando. Y le ha salido perfecto. No, esto. Johnson. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Hunter. El balón rebota en un jugador. El colegiado lo ha visto perfectamente. Ah. El último en tocar ha sido el defensor. Este ha grabado, señala al córner. Ya tengo un el peligro ha sobrevolado. Esto que es jugador de Champions. Vamos. Madre de mi vida. Uy, uy, uy. Porque casi se sale del estadio. No porque vaya portería. Último. Ah, vale, este es el. Ya está el jugador. ¡Mendy! ¿Cómo? ¿Eso para qué? Esto te dan de los equipos seleccionados en el se en la Champions. Pies, pero no te dan un jugador de la Champions a elegir. Pues creo que voy a elegir a Adin Suárez, ¿eh? La jugada lleva peligro. Al momento de Adin Suárez. Esto sí que lo jodía para guardarlos y todo. Avanza metro y se acerca a la portería. Si la venta rápida, y dispara. La saca el portero, pero queda muerta. Confirmar artículos. Vale, en teoría lo he guardado en el club. En teoría, a ver. Que eso es nuevo y llega para saberlo, interceptar. Hunter corre con el balón. Excelente tiro. En el fútbol, el que perdona lo paga. De momento, conservan el empate, pero seguro que se van a acordar. ¡Esa ocasión! Uy, creo que se me ha guardado bien el jugador. Atención, cartulina amarilla. Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. Si le das al R2, lo que esté en medio lo confirma para que se vaya al club. Hunter avanza con el cuero. ¡Oh, qué guapa! La carta está jodida, ¿eh? Prueba el lanzamiento. Cuidado que sigue la jugada. Vale, tengo ahí una cosa hecha. Los contactos se le pueden renovar, ¿no? Balón dividido y en tierra de nadie. En teoría, sí. La cesión de Neymar. Hostia, mira, ahora te vas a dar cuenta si. Con el suelo. Lo intenta. Gol, 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 g
mira mi mano. Chuta Hunter, mira dentro. ¡Ush! Ojo, le vas a Neymar, no que no camina, pero como ese dio. Sí, la verdad es que el gol es merecido. Estoy contigo, Manolo. Han tirado mucho más a puerta que el rival y al final han marcado. Esto es tira uno al marcador con este 1-0. El puntero centro. Johnson. Así que queda ya se el balón, pero no ha podido controlarlo. Yo que ya sé que Ronaldo ya para entrar. Ha decidido añadir 3 minutos. 1, 2, 3 minutos. Eso es mucho tiempo, Hostia, no hay guapas. Nos vamos. Yendo abajo en el marcador, no puede seguir bueno, como está. Tengo. Me guardas todo ya lo sobre de aquí. Anima un poquito al equipo. Esa es la intención de su técnico. Tal estos. Vez este sea un punto de inflexión. Vale, hay que fijarse. Si se ve lo de EAS por abajo en blanco, es un panel, Puede haber peligro en esa jugada. Buena bola. Ha visto el hueco a las aquí, aquí nada. Vale. No es mi panel, pero es francés. Defensa. Rami. Con ritmos 82 de media. No está mal. Tendremos saque de banda tras 82, ese rechace. Alemán. Tiote. Mete una pelota. El gol está ¡hostia! Casi ahí. Está en el poste. Hermano, creo que ya puedo tener moneditas, Jimmy Vardy. El esférico rondaba el área, pero cortan la jugada en la banda. Este se puede vender carillo, ¡qué control tan brillante! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Vale. ¡Qué peligro tiene! Sin duda un gol para enmarcar. Y la diferencia en el marcador se amplía. Aunque la diferencia en el juego ya era evidente entre los dos equipos. Venga. 2-0 en el marcador y en el partido. Es brillante. Los suplentes locales calientan en la banda. ¿Cómo se ve? Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Otro de 82 de media. Este también se puede vender. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Está en disposición de disparo. Para más precio. La entrada es buena, poquito. Pero no hay falta. No, la pelota queda suelta. Vale, estoy para arriba. Avanza metro y la cerca. ¡Sí, Soco! El balón sale del terreno de juego. Será córner. Venga, vamos a abrir esos poquillos que tengo ahí, ¿no? Su compachuta, sí señor. Maravillosa demostración de reflejo. Padón. Este es el Boca Juniors, Este escudo. ¿Ha cambiado? Sé que tiene la licencia PES y entonces aquí lo sacan con... Con este escudo. Era buena, pero el balón quedó suelto. Ya, pero no. Y lo llaman los Buenos Aires. No lo veo. Porque la ocasión está ahí. O sea, que se ha quedado con la Copa de América. Se la ha quitado, qué gran entrada. O sea, con según qué equipos tiene la presencia con PES. Y por ejemplo, Boca Juniors es uno de ellos. Pero en cambio, con el Barça sí que tiene su nombre bien y todo. Mira, ahora hay 35 de ritmo. Se la va a jugar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hunter no perdona! ¡Qué gol! Ha estado muy hábil para batir al portero. Mantuvo la sangre fría, esperó el último segundo y en vez de meter un zapopazo la colocó. La renta ya es bastante considerable. Bueno, brillantes. ¡Qué va! ¡Ojalá! ¡Sintió de media! ¡Hostia! ¡Ahora está bastante bien, Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. La pone al hueco. Para Love. Supera su marcador. Fox. Bueno. Algo podría sacar. ¡Qué buena esa entrada! Se hace con el balón. Williams. Entra en zona peligrosa.
Ese pase destroza el defensa. No se lo piensa y tira. Gol, gol, gol. Acabado dentro el tiro de Williams. Voy a hacer aquí ya cositas. Otro golazo. Este no sabe lo que es la piedad. La victoria está ya más que asegurada. Este partido ya no se les escapa, Manolo. Sus aficionados estarán contentos con esta victoria tan contundente. Que tienen 20 monedas nada más, ¿no? Se está marcando el sacar de centro, se reanuda el juego tras el cuarto. Me he estallado de algo, cuando he visto 20 digo, me he quedado, digo, me se alineaba un montón. Vale, eso lo tengo comprado, la moneda la voy pillando poco a poco. Esta, otra de contratos. Williams, podría ser una buena ocasión para los urracas. Vale, vale. Les dura poquito la pelota. Bueno, quedan 4 minutos más lo que añada el árbitro. Ojo, Guedes. Hiller. Gonzalo Guedes. Yo soy de los que piensa que siempre es mejor tener Batshuayi, el balón en tu posición. Batshuayi. Esto es para empezar ahora. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. ¿Qué es? 120 segundos más por delante, es el tiempo añadido. Dos minutos. A mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas. Chuta fuerza. Vamos antes. Kevin con Xavi. Hostia, Werther. Gol, gol de Hunter. Lleva tres en el día y qué partidazo está haciendo. Está que se sale, Manolo. Menudo jugón. Una actuación memorable. Otro contrato. Yo este año me lo pillaré todo el tiro. Yo lo estoy haciendo todo ya, ¿eh? Hostia, mira, trofeo ganado. Difícil de conseguir. Espérate, a ver. Vamos. Consigue un valor de traspaso de 8 millones en el camino. Ah, pues vale. Ojo, Mbappé. No. Deja los ajustes como están, no me toquen las cosas, que luego lo haríamos. Mira, Sané. Madre mía. Sané está costando 100 y pico, El Liverpool ha pelado 1-0 al Chelsea. O sea, en la siguiente ronda me enfrento al Liverpool ya. Vamos. Eso me parece que será la semifinal. O sea, vamos jugando. Seguramente. Con Gilly, ¿con cuántos jugadores hay, tío? Voy a hacer un equipo de cedidos. Claro, tío. Mira, esto ya me lo han dado. Esto. Lo voy a comprar a ver si lo puedo vender. Aunque sea descartándolo. He comprado todo el tiro y te olvidas. No, se lo estoy comprando todo. Viendo la moneda, pero todo lo demás lo estoy comprando. Lo de la moneda se va acumulando en teoría, ¿eh? Bueno, prefiero ir haciendo. Se gasta una, pues se lo pongo. Ojo, Griezmann, ya tengo delantero para la Santander. Andamovic 30 espacios más aquí, perfecto. Eriksen. Oh, Dybalita. Ya hemos llegado a diciembre, creo que yo quería. Mira, y también tiene que estar Ronaldo, eh. Mira, esto se va a acumular con los otros. Porque si hay dos de cesión, se van a curar los partidos. O sea, Cristiano. Voy a tener 10 partidos, Cristiano Ronaldo. Y ya está, ultimate ya está. Balones, mira, todo esto lo puedo coger también. Hola, bienvenidos también, todos a este encuentro de liga. Soy Paco. Bueno, soy Manolo Lama. Este me lo voy a poner. Y aquí a mi lado tengo este a Paco González. Comenzará el encuentro de Wigan, que recibirá la visita del Newcastle. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco parece que hoy han optado por una táctica bastante defensiva con un 5-3-2. Sistema muy conservador, Manolo, con una línea de defensa ideada para no encajar un solo gol. Sí, claro, para no encajar ni un solo gol, ahora lo veremos. Hunter corre con el balón. Corre hacia la meta. Menudo crack con el balón, Hunter. Corner. Vamos otra vez. Que todos estos balones va a ser para venderlos directamente. El centro puede ser peligroso. Sí, los compra. Vamos. Alex Hunter. Sí que los compra. Porque luego te pone compra un artículo. Gol del Newcastle. Gol de Alejandrito Hunter. ¿Qué digo yo, Alejandrito? Gol de Alex Hunter. Ven a mí que estamos ante un pedazo de futbolista. Hablan maravillas de él, Manolo, y la gente ya dice que superará a su abuelo, pero tiempo al tiempo. Era como un poco a poco.
Desde ahí podría incluso tirar. Me ha dicho lo que me decía todo, que yo izquierdo con el 2 por eso. Sí. Pues yo cojo la descarga directamente. Mal, no me voy a hacer que no de esto. Bulma, un saludito, compañero. Es que es eso, es. Sí, ganan las 13 monedas rápido, pero claro, si te viene y luego lo compra por 200. Ya hablaba en su día Benito Flores de la importancia de los sacos de banda. Está muy guapo, ¿eh? El de Puma está amarillo. A ver, se me quedan tres, vale. Pues había un Puma amarillo, que estaba muy guapo. De balón. ¡Tiote! ¡Gol, gol, 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 gol! Esto lo vamos a comprar, ¿esto qué es? Esto es todo. Bueno, aquí entonces no creo que compre nada. Pues esto está bien para un jugador y todo eso, para el club pro y todo. Este equipo, vale, está. ¡David! Ah, partido. Mira, pues lo voy a coger. El equipo de adiós, el equipo de Alexar. Estos dos equipos son para luego para los partidos rápidos y eso de un jugador. Sí. Los puedes coger estos equipos. Hay que instalar leyendas y todo eso. Como aquel en el que estaba que sí. Exactamente. La defensa se prepara para el saque. Vale, pues esto en sí ya está. Vale. Tengo artículos, vale. Abre el Division Rivals. Tiote. Intenta el disparo. Qué mal le ha sentado fallar ese tiro. Hay que intentar un sobre de la primera. Ule. A guardar. Ah, te toca guardarlo. Hostia. Vale, combinar contratos. Venga. ¿Sí? Y ese también, claro. A ser cedido sí que deja combinarlos. ¡David! Esto, y esto no me deja porque eso ya los tengo. Que eso es lo que he mandado antes. Pues, el arquero atrapa el balón eso sin problemas. Vale, Vale, continuamos. Vale, en teoría ya estamos todos. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Hunter intenta rematar el centro. Daniel Williams. Repaso 26 ya. Chuta. Vaya tiro tan horroroso. Repaso 26. Vale, pues sí. Bueno, la carta está también, está chula. Vamos a ver, tienda. Sobres. Flores. Oye, una plantilla. Tengo más. Espera que tengo más artículos todavía. Ahora todos los balones. Claro. A ver. Pero me siguen saliendo 30 artículos, porque no me salen los que tengo. Prueba suerte. Se compra la lista. Echar mano al balón. Topa el club y luego ya. Abre mucho el terreno de juego. El equipo contrario le regala la pelota. Tocó el balón, pero ahora no sí. Ha podido controlarlo. ¡Dani! Los comediantes. Es brillante. Es un buen hacer defensivo. Vamos, vamos, algo rico. Argentino me sigue. ¿Mesquio? No, ese se ve. Ese se ve, Mesquio. Igualmente, las letras no se han puesto claras, joder. Pero bueno, mi primer padre es con 19. Se va a negar. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. Sí. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde a aquí. 3 minutos de extra time para que esto acabe. Lo voy a guardar todo porque me sigue saliendo 27 artículos de 30 y no sé por qué no me pone los 100. Así que me lo guardo todo. Señala el final de la primera parte con un resultado de 2. Venga, sobre, siguiente sobre. Vale, no, es caminante. Es brillante. ¿Y español otra vez? 45 minutos. ¿Español? ¿Portero? De Gea. ¡Oh, Gepa! ¡Flores! La letra tiene que salir en blanco, abanico. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Bueno, un tiempo. Solo, ¿sí? William. Ah, a ver, pues entonces ha lo que tienes conectado eso. Sí, pues está. La pierden y tienen que volver a buscarla. ¿Dónde le sientas, Kepa? 3.000 monedas, tío, el Kepa. ¿Cuánto? 3.000 monedas. Bueno, es igual. Si no tienes portero de español, como quien dice, si la defensa es española, la química, fuera. Mira, quedan tres sobres.
En cuanto al árbitro pite, este uno de los suplentes con dos del paneles, visitante ¿sí? que calienta la banda, salta otro brillante, un panel de milagro. A Español, MD, Dulufeo. Creo que Dulufeo también se vendía, parece. Williams. Creo que sí. A ver. Oye, ¿y por qué no se regalan diario de la por lo que estuve viendo de gente que subió vídeos y eso, que se hubo un error. Señala, o era así que tenía un error o algo y por eso lo desactivaron. Pero no sé cuándo lo van a reactivar otra vez. Sí, un error de ellos que sé que no sé por qué. Y lo desactivaron. Bueno, yo le pego 2.400. Sí, socó. De momento. El árbitro señala que hay saque de esquina. Bueno. Venga, toma el club. Dos sobres. No. Un caminantillo, ¿no? Dos sobrecillos. No estaría mal, ¿no? No, no está bien. Y no es ni brillante. Muy bien en defensa. ¡Qué parada del cancerbero! Último saque de esquina. Sí, sí, lo estoy guardando. Último sobre. Ahora mismo. Aquí tenemos una rápida comparativa de cabeza. Maravillosa demostración de reflejos. Vale, brillante. Y no panel. SD. ¡Qué pedazo de control! 88, tío, de media. Bueno, a lo mejor se puede vender. Oh, Fabián. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está. Puede aprovechar el espacio. Vale. Lo que quiero saber es por qué no se ha puesto. Vale, ahora en teoría se disponen a sacar desde la banda. ¿Lo que lo vas a vender ya o te vas a mirar la cera con la plantilla? No, a ver, lo que quiero saber es por qué no se me ha puesto de los 30 contratos. O sea, lo de los 100. El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con espacios. Él. Con teoría los he comprado. Busca la oportunidad con paciencia, sí, sin precipitarse. Cuidadín, cuidadín, que tira. Ahora, me pone que me cambien solamente 30. Y si los he comprado todos, tendré que tener los 100. Pondrán el balón en juego desde la banda, en campo contrario. Acabo de leer el palo, peligro mismo. En esa jugada. Es que las cartas sí están muy chulas, ¿eh? ¡Diamé! Vale. Buena jugada, pinta bien. Metió, sí, sí. Mírate la pantalla. Mírate el directo, ¿eh? Apojo. Ya no por ese, ese. Hostia, ahí de primera, qué buena. Joder, chaval. El Barney bueno, pues este creo tío... que este partido, colorín colorado, se ha acabado. El Newcastle es el claro ganador de este encuentro. Mira, vamos. Este partido parece que tiene dueño. Esto va 3-0. 15. Por compra. Atención, 10 minutos le quedan de vida a este encuentro. Mira, ha ido por 20. Para que se cumpla el tiempo reglamentario. Yo creo que sí. Sí, socó. Un momento. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Sí. Solo con 18. Sí, socó. Diamé. Hunter corre con el balón. Ha conseguido tocar el balón, pero ojito que busca el gol. Muy es bien. Obvio que no está orgulloso de ese tirito. Vuelta. Ya no está en España, ¿no? No, está en el Crystal Palace. Mira, 1.300, 1.500. El árbitro está mirando su reloj, quedan 2 minutos Alan. Más de partido. Ojo, Alan, ¿eh? Peligro, peligro. 4.400 Alan, ¿eh? Han sacado una buena jugada con un centro peligroso. Sí, que te digo que con la pasta que tienes no, toca, no la tocaría de momento. Intentar hacer los primeros squad battles. El squad battle sí, y pero, ir ahorrando pasta para. No, pero en el sentido de jugarlos en debutante o jugar por lo menos 2-3 divisiones en debutante. Ahí puede haber una oportunidad. Para alguno, por sacar un profesional o algo. Con ese tiro. No, más que nada, la diferencia de moneda, de debutante a profesional son 50 monedas más que. A sacar de esquina. Ahí, no hay mucha diferencia. Pues en el debutante te puedes el multiplicador de 1000 monedas. No. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Junta con 200.000 buenas tranquilamente.
y con eso te fichas el equipo. El árbitro señala al final del encuentro. ¿Sabes? Yo haría eso. O a ti que se te va bien no hacer plantilla. Me acuerdo el mismo de momento. Al final 3-0, nene. Venga. A ver si nos sale la entrevista otra vez. Que me mola. Mira, entrevista. Esto, Alex, hombre del partido. ¿Ha sido un partido especial? ¿O solo una rutina? A mí moderas, vale. Ya me ha convencido. Muy bien. Ojo, mira, Alan ya se ha vendido. 5.200. Está bien recibir un gesto así. El más barato estaba en 6.000. Y el puto se ha quedado por 5.000 y poco. Pues le he metido 5.200 y se ha vendido de golpe. El resultado. A ver, este Bardi. Hoy has marcado la diferencia, Alex. Háblanos de tu gol. 6.50. Uf, 1.000 monedas ya. Sienta bien, pero no es más que un pequeño éxito en mi carrera. El míster siempre me reta a hacerlo mejor y es todo lo que me importa ahora mismo, estar a la altura. Eso es todo, Alex. Muy bien. Muchas gracias, compañera. Bueno, a ver, esto, si eso, me lo voy a pedir al club. Claro. Por una razón, porque puedo hacer la creación de plantillas y eso. Claro, si pone que... A ver, si se vende por 5.000, pues sí, yo lo metería. Pero si te van a, por ejemplo, en ese que es lo normal, te van a dar 300 monedas pues para dejar para la amiga. Vale, y esto, a ver. Mira, están por 200. Ponla al mínimo directamente. Pero bueno. Como las regalan, tú ponlas al mínimo. Mira. Para mí, así venderlo por 1.100, ya se ha vendido. Claro, tío. Esa está con las por 200. Todas. Voy a echar un partido más. ¿Qué pasa, mister? Disparo certeros y vaselinas. Me gusta la idea. Pam, 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 pam. La voy mirando toda, por el caso. Sí, yo hago lo mismo. Por 300, ¿eh? Ya está. Sí. Esto uno por 500, pero luego por 300. Y otra por 400. Pues te he dicho por 300. Vale, esto sí que 200, porque las ligas que son a veces... No. Esta para atrás. Suecia. Es que tengo las creaciones de plantillas ahora, que puedo hacer las creaciones, que puedo abrir los sobres de los mega sobres y todo eso, ¿eh? Claro, coño. Joder, tío. No, que pues me he guardado unos cuantos jugadores, me los he enviado para el club. Para eso, para. Pues te digo que lo que te decía yo, que si valen 5.000, pues coño, pues sí, véndelo. Que sabiendo, sí. Pero si valen 300, pues coño, para eso guardar el oro y para plantilla. Porque te decía, pues no los descartes. A ver. A ver, sí, los objetivos. Y si no, incluso, hasta yo lo hice al principio. Le gastaba los contratos y luego los metía en las plantillas. Y me salía. Ya. Mira, compra un jugador, debo del jugador nuevo. Baseaba estos tres más. Bueno, eso lo guardaré. Mira, ¿qué dice? ¿De qué? ¿Qué te pide? Jugar un partido, comprar un jugador y debut del jugador. Pues haz una cosa. Estos tres lo puedo hacer a la vez. Por eso, como tienes pasta, échate ya, por ejemplo, el portero. Vamos a ver. Vale, lo primero, vamos a hacer una cosa. No. Vale, me toca. Seleccionado de plantilla. Vamos a crear una nueva. Yo, como siempre, a 4. Vale. A ver, en portería, ¿qué tenemos? Estoy por poner al Kepa. O pongo los suplentes, los cedidos. Hombre, ¿qué harías? Si puedes hacerte la plantilla con los cedidos, hátela, pero entonces juega online. ¿Sabes? En el sentido de que la plantilla es buena. Claro, vamos a intentar hacer uno de servidores. A mí esto lo fiché de mano en el Vidal. Ah, sí, ya al final.
Sí, soy del Sevilla. Defensas. Mira, este y este. Aquí, bueno, Telles. MCs, Melinko de Savic. Voy a poner a este mismo. MCO. Tengo a Dybalita, a Eriksen. Dybalita. Hostia, uy, Salva, Iago Aspas. Es, ya, hostia, el mero que bueno. Iago Aspas. Yo lo que cogería. Sí, este vete con el sobre ese, eh. Sí, Iago Aspas. Mira que me prendía de titular de la Liga Española. Cuando sacáis los contratos, pues mira. Sí, lo voy a poner a Dembélé. Voy a poner a. Bienvenidos a San Spar de Newcastle. Delantero. Masuayi, Beckner, Griezmann, Ronaldo. Hoy jugará el Newcastle. Aquí, que será el rival del Rubin. Sané. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar el inicio para el equipo local. Paco, no sé si te has fijado, pero hoy ha optado por una táctica bastante original, un 4-5-1. El entrenador Manolo ha decidido jugar con un solo hombre en punta, que estará escoltado por dos mediapuntas. Barret. Entra en zona de peligro. Vale, centro ahora peligroso. Aquí en la Luque. Se la quita de los pies. Le va a pegar. Se marcha por mucho. Nos vamos a fijar muy atentamente en su actuación y creo que va a merecer la pena. Manolo lleva 3 goles en los últimos 3 partidos. Yo diría que puede ser el jugador que marque las diferencias en el encuentro. Tiote. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. William. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. William. A ver, Liga Santander. Podría ser una buena ocasión para los urracas. Hay bastantes cosas, ¿eh? De Liga Santander. William. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Ojito que pueden romper las tablas. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. El ataque no pasa del medio campo. La carta está muy guapa, en verdad, ¿eh? Está en disposición de disparo. La Champions está. Sissoko. Alex Hunter. Atención. Que sí, se le puede pedir contrato, ¿sí? ¡Gol! 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 Esta carta ¡gol! Es ¡gol! 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 Vale. Este gol es mucho más que un simple tanto. Vamos a integrar un poco la plantilla de la confianza. De esta, de Chetalida. Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0. La plantilla de la Santander. Lo que es que ya se va. Desde ahí podría incluso tirar. La pelota va al área con peligro. Le pega con la cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! Se coló en su propia portería. Tampoco hay que crucificarlo, eso pasa hasta las mejores familias. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Hunter. Cada vez más cerca de la portería rival. Y dispara. Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. Vamos ahora con el saque de esquina. Bueno, de primera cantidad no está mal, ¿no? Tiote. No está. ¿Cuántos partidos? Vaya churro de tiro. Sí. No está mal. A ver qué me queda aquí de la Santander. No, me quedan estos solo. Buena entrada. El balón no tiene dueño. Hunter avanza con el cuero. Dani Williams. ¡Gol, gol, 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 gol! Sí, ya, eso sí. Pues
rescatar así. Se adelantan en el marcador con este golazo. A ver qué hacen ahora. Tengo que ser el portero. Y un defensa un poquito más rápido que este. Creo que tengo. Mira este, de Pablo Olivera. Al menos es más rápido en defensa, tío. Tiene dos medias, pero en defensa no. Se entiende. ¡Barre! Voy a intentar buscar un portero de más media. La jugada lleva peligro. Es un de contra. Corner contra los intereses de Newcastle. Guay. Sissoko. Dos para dentro. Peligro, peligro. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Dura entrada, pero va la ley de la ventaja. Sigue el juego, Manolo. Atención, ese balón bombeado para. Arma la pierna y dispara. Para eso está el portero, hombre. 3 minutos más de añadido para este espectáculo. Sí, sí, efectivamente, Manolo, qué buena vista. La final de Pablo Pérez no está nada mal, ¿eh? 83-81, 81-82, 79. El Pablo Pérez no está nada mal. El árbitro señala. Yo creo que tengo que hacer una de compra ya, me parece. Una de las. Usa el compra ya, vale. Comienza los segundos, 45 minutos. A ver, voy a poner. Kelly. Así por mi manera, si hay algo. Tierra de nadie. Daniel Williams. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. He puesto mi manera, a ver si hay algo decente. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. No vale nada. Por mi manera. Mueve el balón. Mira, qué pasilla. Mira, mira, la pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Ah. Ahí está creando peligro. Pierden el balón a la primera. Ahí está el técnico local, ya ordenado. Última llamada, lo de compra un cuadro. A varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Alex Hunter. Conjura el peligro. Le va a pegar. Es obvio que está orgulloso de ese tirito. Hostia, joder, qué buena esa. Yo ya estaba cantando. Sí, llega el palo, tío. Venga, aquí con Casilla. Nada más. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Arma el centro, peligro, peligro. Pues yo con defensa de. Con más ritmo y todo. Ah, no, parece tiene que ritmo. Tiene pegamento en las botas el chaval. William. Barrer. Vale. ¿Estoy en la plantilla o hago la creación de plantilla? Puede haber peligro. Puedo sacar algún sobre. Nada de nada. Pierden la posesión y jugará el rival. Mira, este de la Liga Santander y todo. Perfecto. Samuel. Mira a ver si hay. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. Daniel Williams. Vamos a mirar, a ver. Sissoko. Un jugador. No ha conseguido controlar el esférico. Vale. Le ha puesto el esférico Franco. Bueno, de momento ahí como está. Gol en propia meta. No es plato de buen gusto marcar en tu propia meta. Kelly. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga ligas, el juego para una liga, que se produzca el relevo. A ver qué tengo. Pero ninguno me según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Watson. Joder, algunos tengo alguna cosilla. Espera con paciencia que se juega con fallo defensivo. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Tengo muchos de algunos.
A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo. Esa es la intención de su técnico, tal vez este sea un punto de inflexión en el partido. Sacará el portero. Hunter. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Bueno, creo que me he precipitado. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Watson. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Dani. No, carajo. Hunter. Qué peligro llevaba esa jugada hasta que el árbitro la ha cortado. La jugada traía mucho peligro y el linier, hay que decirlo todo, fue valiente y detuvo la acción. Ahí está el pase. Una soledad, digas 5, joder. El balón queda suelto. Aprovecha el espacio para crear peligro. Cuidado con Hunter. Tiro peligroso. Gol, 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 gol. Chuta Hunter dentro. El electrónico muestra ya 4-1 y se reanuda el partido. La jugada lleva peligro. Balón dividido tras esa entrada. Uy, ya no vale lo que he dicho. Balón para el rival. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, Lo intenta. Que no, Paco. Vale, fin del partido. A mí no, 3 de plata, joder. Bueno, bajando el primer puesto, Esto ya va a ser muy bien. ¿Esto qué es? Vamos, hemos subido a media segunda ya. Ya, un puntito. Mejor el penalti, precisión de falta. Centro, regates. Actitudes de regate, esto que hace, sube la probabilidad de primeros toques. Venga, va. Continuamos. Vamos a ver, vamos a ver. La noche que tiene ya no le queda nada en Europa. No había estado mucho antes. Vale, voy a hacer los entrenamientos y mira a dormir. ¿Pero dormir ya, médico? Sí, claro, a las 7. La verdad, sí. Saludos. Ah, vale, yo corriendo con el balón. Ahí va. Ah, esto es mentira, no lo habéis hecho bien. Oh, tío, rojo el nombre.
que se ha chocado. Joder, tío. Y solo falla uno. Hala, tío. Eso no es mi culpa. Me acabo de hacer un 6 gramos y este igual, tío, 11. La banda cuenca. Joder, pero es que el primero es muy lento, tío. Mira, también. Adelante, lateral derecho, Rafael. Hostia, mira, mano, me ha tocado ahora, Denis Suárez. Es normal, que tiene un punto más en la de la Champions. Sí. Que se mueven para allí, tío. Joder. Vamos. Hostia, lo voy a repetir. Y no me da cuenta, tío. Me caché la mano. Bueno. Pues bueno, chicos, ya que esto se guarda por aquí, yo me despido por hoy. Muchas gracias a Gulmac por el follow y mañana nos vemos con más. Un saludito y hasta el próximo directo. Adiós.